a interpretar todos los elementos de origen cultural que han pasado totalmente inadvertidos a ojos de todos los arqueólogos y geólogos. Y todo lo que vamos a mostrar aquí ahora lo vais a encontrar en cualquier lugar. O sea, lo que estoy aportando son los patrones comunes de la civilización madre. Todos estos elementos que muestro, os aseguro, los vais a encontrar en los 5 continentes. Porque se trataba de una civilización de ámbito universal, una civilización capaz de modificar toda la superficie terrestre a gran escala. Por lo tanto, se trata de un terrario prefabricado. ¿Qué encontramos por aquí? De momento aquí tenemos una bañera ritual. Con una enorme cazoleta. Y aquí tenemos el canal de libación. Aquí tenemos otra cazoleta. Y aquí tenemos un gran petroglifo. Y en el centro una cazoleta. Aquí tenemos otra pequeña cazoleta. Y lo que quiere decir que se trata de una gran superficie ritual. Y que no se trata de un simple domo granítico erosionado como nos están vendiendo. Es totalmente injusto. Injusto que por culpa de unos pocos sigamos con un paradigma retrasado, retrasadísimo, que nada tiene que ver, nada, con la realidad. Esta es la realidad. ¿Veis? Esa es una cazoleta de carácter votivo, porque aquí dentro depositaban las ofrendas. Y repito, que no se trata de erosión. No se trata de erosión, se trata de elementos litúrgicos. Y los vais a encontrar en todo el mundo. Os aseguro que estos mismos elementos los vais a encontrar en cualquier lugar del mundo. Porque vivimos en un terrario prefabricado que se expresa bajo unos mismos patrones. También es una superficie ritual y la libación descendía por este canal. Aquí tenemos una pileta, otra pileta. ¿Lo veis? Y fijaros cómo juegan con la estética. Que podían hacer lo que querían. Eran auténticos creadores de paisajes artificiales. Aquí podemos observar muy bien en esta pileta lo que siempre repito, que trabajaron cuando el soporte material permanecía en estado blando, en estado hidroplástico. ¿Veis? No presenta
ningún tipo de percusión. Y aquí tenemos un hipogeo que también fue realizado con alta tecnología y lo vamos a demostrar. De momento, en la base del hipogeo tenemos una pileta de carácter ritual. Y lo mismo, sin marcas de trabajo. Y este hipogeo tiene la particularidad que es una cámara de resonancia. Vibra con la nota mi. Bueno, pues lo que quiero mostrar, que no existe ningún tipo de señal de trabajo. Y sin embargo, las publicaciones arqueológicas que he leído al respecto atribuyen a este hipogeo una antigüedad que no supera los 1000 años, es decir, dicen que este hipogeo es una obra de la Edad Media para guardar grano. Pues que me expliquen a mí qué herramientas utilizaron para excavar este hipogeo, porque yo no observo nada. Y aquí pues la firma de los idiotas de turno. Y aquí tenemos otro elemento de carácter sagrado. Bueno, pues explicadme a mí cómo pudieron realizar este hipogeo sin recurrir a ningún tipo de herramienta convencional. Pues esta es la realidad. Grandes superficies rituales, no grandes superficies erosionadas. No os dejéis engañar cuando dicen que se trata de rocas erosionadas. La realidad es esta. Se trata de centros sagrados y nada más que eso. Este es un santuario de la civilización madre. Y otra vez vamos a mostrar todos los elementos litúrgicos que alberga este santuario. Aquí ya tenemos una cazoleta. Una cazoleta que evoca una alegoría de la feminidad. Fijaros cómo está circundada por esta línea, y no es una casualidad. Aquí tenemos otra cazoleta. Aquí tenemos otra. Y lo que comentaba antes, que juegan sutilmente con la estética. Observad. Aquí tenemos otra. ¿Sois conscientes de la profusión de todos estos elementos en el paisaje? Os puedo asegurar que estamos hablando de miles y miles y miles y miles de estos elementos concentrados únicamente en esta sierra. Y alucino de verdad, ¿cómo es posible
que ningún arqueólogo y ningún geólogo se hayan percatado de la existencia de todos estos elementos de carácter litúrgico que demuestran que se trata de centros sagrados y que no se trata de simples rocas erosionadas. Por lo tanto, es totalmente injusto que se están engañando y que están engañando a las personas. No se trata de domos graníticos erosionados a lo largo de millones de años. Se trata de centros sagrados erigidos entre el décimo y el quinto milenio antes de Cristo por una civilización superior capaz de modificar el paisaje a gran escala. Siempre lo digo, la verdad no necesita artificios ni trampas. La verdad es simple. ¿Lo veis? Más cazoletas. Y ahora vamos a mostrar un símbolo que fue creado en la parte superior de este santuario. Se trata de arte parietal. Y utilizaron el ocre y lo vamos a mostrar ahora. Mira, aquí tenemos petroglifos. Otro conjunto de cazoletas. Esto parece una línea de libación. Aquí tenemos más cazoletas. Y aquí tenemos el santuario. Más cazoletas. Y aquí tenemos el famoso soliforme que ya descubrí hace unos cuantos años y que nadie, ninguna autoridad cultural ha querido reconocer. Porque solamente que reconozcan la autenticidad de uno de esos elementos, se les derrumba todo encima. Se les derrumba encima porque estamos hablando de miles y miles y miles y miles de vestigios. Entonces los arqueólogos no podrían ofrecer una respuesta. Aquí debe de haber algún vórtice energético porque observa cómo ha tenido que escapar el árbol del vórtice. También tenemos toda la pared adyacente al pino rojo, que ha tenido que hacer una pirueta terrible para escaparse del vórtice. ¿Qué es lo que tenemos? Que toda la pared se haya repleta de cazoletas. Toda la pared de cazoletas y de parabols de escalada. Fijaros hasta dónde llegaron para crear las cazoletas. Es que es increíble. Yo creo que estas cazoletas tienen que tener una relación directa con el agua de lluvia. Es decir, que cuando llueve, las cazoletas se impregnan de agua y se realiza un ritual por sí mismo.